mí me parece que Ula se pone súper, súper bien. So, la última vez que le había visto estaba en diciembre y ahora ha crecido de una manera fenomenal. Como usted sabe, su madre no tenía leche suficiente para amamarla, para alimentarla. Eso fue necesario para nosotros de dar el biberón. Está nadando bien, se fue posible de ponerla con su madre, pasa bastante tiempo junto. Empecé a hacer entrenamiento con los entrenadores. Está buscando nuestra atención todo el tiempo. Ella quiere jugar. Si se pone un juguete en la agua o si jugamos con agua también, está todo el tiempo tentando, mirando. Y ese es un poco más delante que un animal que está completamente educado o elevado con su madre. Porque la madre va a ser muy o más protegida y nos da la posibilidad de aprender tanto más sobre este animal. Y habíamos hecho la comparación del crecimiento, del peso de los dos animales entre Adán, un macho, y ella, que es una hembra del kilo. Y ahora, a la edad de 4 meses y medio, ella 272 kilos y Adán tenía 276 kilos, pero con un macho. So, es súper bien comparable y ella está creciendo de una manera correcta. Aunque que muchas personas piensen que parece flaca o la posición del melón un poco diferente, cada animal es diferente y para mí me parece una cabeza completamente normal. Sabemos, por ejemplo, que Adán a 10 años tiene el mismo peso que Tecoa cuando Tecoa estaba a 10 años. Y Adán ha nacido aquí y la evolución de Adán es el mismo que la evolución de la cría. So, yo no veo nada de particular con la cabeza de la cría. Y se sabe como los bebés de nosotros, humanos. Cada tiene una forma un poco diferente cuando esté pequeñito. Es súper difícil de decir una cosa a 4 meses y medio de edad. Y la evolución me parece completamente lo normal. ¿Qué pasa con ella? Ha tenido una pequeñita herida en su aleta izquierda. Es como, ¿sabe? Un pequeñito que se va con la bicicleta, que cae, que tiene la herida sobre las rodillas y que después tú tienes un cicatriz alrededor y que dura 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, que la cicatriz o la herida era el mismo, pero ha tenido un pequeñito infección. Yo pienso que si este animal había tenido el mismo en la naturaleza, podría ser sido peor, porque hay nada para ayudar o prevenir que la infección se pone a todo el cuerpo. Y se puede pasar con ti, con yo, con cualquier persona. So, gracias a Dios está controlado ahora. Y este pequeñito forma que vemos en algunas semanas va a desaparecer completamente.